Y adivinen a quién me encontré probándose unas joyitas espectaculares. ¿A quién? Pues a Chiquis Rivera. Así es, en exclusiva la captamos buscando anillo de compromiso. Oh, wow. No, yo sé, de una vez. Oh my God, are these engagement rings? Yes. Oh my God, how beautiful. Isn't that cool? What size is this, Elena? 10 carat. No. This is an 8, and I have a 12 carat. Let me see. Which are, where? There's a 12 carat. Shut up. Yes. Oh my gosh. This kind of reminds me a little bit of my mom's. This one. Yeah, but it was chunkier. Yeah. But yeah, it's kind of like your mom's. Like this, yeah. Oh my gosh. Oh my God. I know. It's like a dealer. Me caso otra vez. No, wow. Momentazo. A ver, Vero, voy a empezar contigo. ¿Qué te pareció? Mega 5. Cuando dice el momento es al final, dice, ¿y si me vuelvo a casar? ¡Oh, oh! ¡Qué maravilla! Sí, chiquita, dale. Y hablando de casar. ¿Qué? Ahí estaba el ex. Estaba aquí en Las Vegas, ¿lo vieron? Ah, Lorenzo. Ah, sí, me lo encontré ayer en el after party, pero no estaban en el mismo lugar. Chiqui se fue para un lado y Lorenzo para otro. Pero él sí estaba acompañado, ¿verdad? Sí, estaba con una chava y hasta dicen que de la mano y todo. Pero y dijeron que ella está casada. ¡Ay! ¡Ay, Lorenzo, yo no sé! Eso sí yo no sé. La chismosa soy yo. No, pero me lo dijeron. Gigi, ¿con qué hablas, Chiqui? Espérate, le voy a dar 5 a las dos, a Elena y a Chiquis. Muy bien, me encantan sus joyas. Ay, Elena me prestó joyas también, así que 5, Elena, saludos. Y bueno, Chiquis, si se vuelve a casar, pues qué bueno que nos invite, ¿verdad? Y ella estaba muy agarradita de la mano anoche con un joven. Es un novio que está tan feliz. Emilio Sánchez, que es lo máximo. Entonces, Emilio, ponte las pilas, amigo, así que te voy a dar un 3, porque yo creo que no te has dado cuenta que la Chiquis anda buscando anillo.